inicio a este gran pendón de inicio de feria aquí en el barrio del Rosario 2024. Así es que danzas que nos acompañen, encabezando el pendón será el sonido de audio, enseguida las adecanes, ahí adelante, que nos acompaña el maestro Ramón, enseguida el ponche, le sigue la banda que trae la familia Palacios, enseguida Emanuel con su ballet, después los tlacololeros, enseguida los tecuanis de San Juan de Colotla, sigue la Virgen del Rosario, la Filarmónica y como último los caballerangos. Así es que ese es el orden. Adelante el sonido de audio, las arecanes con el profe Ramón, los caballeros con el ponche, la familia Palacios con su banda, Emanuel y su ballet, los tlacololeros, los tecuanis, la Virgen del Rosario, la Filarmónica de Tulcingo y como último los caballerangos. Ese es el orden. A sus costados van a ver también los triciclos con agua para las danzas. Las aguas son para las danzas. Y el ponche para la gente que está con nosotros. Igualmente necesito a los caballeros voluntarios que puedan llevar un cuadro de lo que será un cuadro pirotécnico que donó la familia José Ayala Nopesa, para que dos caballeros, sean niños o mujeres, thank you.
organizándose como parte del inicio de la esta feria anual del barrio del Rosario, que hoy 1 de octubre de 2024 está arrancando con este pendón en el que nos acompañan dos bandas de viento, nos acompañan los tlacololeros, los tecuanis, y asimismo está haciendo su recorrido la Virgen de este barrio, el barrio del Rosario. Del arranque de este bonito festejo de aniversario, una feria anual que con bendición de Dios hoy está iniciando, nos ha permitido estar, y con el permiso de los creadores, con agradecimiento, estamos invitando a todos y personas que han contribuido de una u otra manera con trabajo, económicamente, con alguna donación, con todo ello, con todo lo anterior. Muchísimas gracias, que Dios se los multiplique y las llene de vitalidad y salud. Gracias a todos, a nombre de la mayordomía y del barrio del Rosario, que ha hecho todos los esfuerzos para que nuestro barrio este año nuevamente tenga una feria. Como todos los años, se haga realidad.